problema perteneciente a la composición de movimientos, que nosotros lo llamamos tiro parabólico, porque al ser un movimiento MRU según el eje X y MRUA, es decir, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje Y, siempre la trayectoria es una parábola, ¿no? Bueno, los datos están todos puestos aquí. El jugador de baloncesto de 2,3 metros tira con esta velocidad inicial la pelota y nos pide que a qué distancia se encuentra de la canasta, que la canasta está a 3,05 de altura, si encesta en el tramo descendente de la trayectoria, ¿no? Bueno, vamos a poner las dos coordenada del punto en donde la pelota llega a la canasta, es decir, la X y la Y, ¿no? El vector de posición se compone de la coordenada X, que es X igual posición inicial según la X, más la velocidad según la X, que es la inicial por el coseno y por el tiempo. En la Y, la posición según la Y es la posición inicial según la Y más la componente según la Y de la velocidad, que será la inicial por el seno, por el tiempo, y luego más 1/1/2 de la aceleración, que es la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Las dos ecuaciones de el vector posición, que ya sabemos que es vector posición, es x más y. Vamos a poner números. En la x, la posición inicial según la X es 0 y la velocidad será 7,5 por el coseno de 60. Y luego hay que multiplicarlo por el tiempo que está la pelota en el aire hasta que llega a la canasta, ¿no? T1. No lo conocemos. ¿Cómo lo hallamos? Bueno, pues con el dato este de que está 3,05, conocemos la Y de la canasta. O sea que en la Y, en esta ecuación, vamos a poner, la canasta está a 3,05. Eso es igual. La posición inicial según la Y es 2,3. Más velocidad inicial según la Y, ya lo sabemos, 7,5 por el seno de 60. Y luego, más 1/2 de menos 9,8, eso ya sabemos que da menos 4,9 por T al cuadrado, ¿no? Claro, esta T, bueno, que aquí se nos ha olvidado la T, por cierto. Esta T ya la ponemos T1 porque es la T que corresponde al valor de 3,05. La T1 que necesitamos para hallar la X1, que es lo que me habían pedido, ¿no? Bueno, pues esto es una ecuación de segundo grado que al resolverla me da dos valores de la T. Un valor de la T es 1,197 segundos y el otro valor es 0,1278 segundos. ¿Cuál me interesa? Pues me interesa este, porque me han dicho en el tramo descendente, es decir, cuando haya pasado 0,12 segundos, estará a esta altura.
pero luego vuelve a estar a esa misma altura cuando ha pasado 1,19. Por lo tanto, entrando a la expresión de x1, pues ya tendremos lo que me pide el problema. Entrando a la expresión de x1 con este valor, ¿no? 7,5 por el coseno de 60 y multiplicado por 1,197. Pues la respuesta exacta es 4,48 metros. A esa distancia se encuentra de la canasta. Bueno, y hay una segunda pregunta en el problema que vamos a contestarla en la siguiente pizarra. ¿Qué ángulo forma la velocidad cuando llega a la canasta? Pues la velocidad cuando llega a la canasta tendrá dos componentes, porque será una cosa parecida así, ¿no? Este es el eje X, este es el eje Y. ¿Cómo varía la velocidad en el tiro parabólico? Pues la velocidad en el tiro parabólico varía de forma que según la X sea un movimiento rectilíneo y uniforme, es decir, no varía la velocidad inicial. Por eso es movimiento rectilíneo y uniforme. Y según la Y, tiene que ir variando según lo que diga el movimiento rectilíneo y uniforme. Que sabemos que dice que es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero aquí como la aceleración es menos 9,8, pues será esta la componente. ¿Qué deberemos de hacer para hallar el ángulo? Para hallar el ángulo lo que deberemos de hacer será poner la velocidad para el valor del tiempo que hemos calculado antes, 1,197, que será 7,5 por el coseno de 60, será la y, y la j será 7,5 por seno de 60 menos 9,8 por el valor del tiempo que ya hemos dicho que era 1,19. Esto será por j. Entonces, la tangente del ángulo será igual a este valor numérico dividido entre este otro. Valores numéricos que ya os doy yo calculados. Menos 5,2 entre 3,75. Menos 1,39. Si ese es la tangente, el ángulo será el arco cuya tangente vale 4,5. ¿Cuánto resulta ser ese ángulo? Pues una calculadora científica vemos que es menos
54,4 grados.